¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video. Hoy estamos disputando la fecha 16 y el partido entre el América y los Cholos de Tijuana de Miguel El Piojo Herrera. Para este partido las Águilas ya no tienen nada que perder, señores. Estamos en el primer lugar y de allí no nos baja nadie, aunque hoy se pierda 6-0. El técnico de las Águilas para este partido manda muchos cambios. Jardiné manda al terreno de juego a Jiménez en la portería, Luis Fuentes, Juárez, Lichnowsky, Kevin Álvarez, Richard Sánchez junto a Naveda, Miguel Ayun, Quiñones, Sendejas y arriba la bomba Henry Martin. El Piojo Herrera por su parte para este partido tiene que salir con todo y no le sirve otra cosa que no sea una victoria, porque necesita mantenerse en los puestos de arriba para tratar de evitar el repechaje. Por eso es que arranca con Rodríguez en la portería, Mejía, Díaz, Balanta, Barbosa, Castañeda, Rivera, Madrigal, Rodríguez, Blanco y el Cocolizo, exjugador de Tigres. Cholos por su parte viene de ganarle 2-0 al que es el segundo favorito para ser campeón de este torneo, y América viene de ganarle 1-0 dejando muchas dudas contra el San Luis. Pues bueno, señores, espero que este sea un partidazo. Tenemos muchas ausencias, pero aún así tenemos un equipazo y no hay excusas para hoy no sacar un resultado que no sea la victoria. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, no mames! Estaba la Jun solo. ¡Levanta la cabeza, Kevin! ¡Ay, no mames! ¡Chingao! Juárez se perdió su primer gol con las Águilas. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes sobre Miguel El Piojo Herrera. Es un técnico que nos dio mucho, pero a la vez es el único técnico que perdió dos finales con el América en el Estadio Azteca. Una de ellas contra el Monterrey, otra de ellas para ser bicampeón contra León. Estoy agradecido por lo que nos dio, pero a la última no me gustaron sus formas, no me gustaba cómo jugaba su equipo, no me gustaba el protagonismo que quiso tener. Se dedicaba más a hacer comerciales y estar en la tele que a dedicarle tiempo al Club América. ¡Uy, qué error detrás de Kevin! Bien atrás Jiménez, Kevin, despierta, papá. Despierta, papá, esas no las puedes hacer. Esas no las puedes hacer y en una liguilla menos, cabrón. Falta, 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 árbitro llamaría, papá. Se escapaba Henry. Si le va a pegar cualquiera de esos dos, que le pegue Richard. La Jun, quítate por un lado, güey. Ay, no mames, me sorprendió a mí también, güey. Yo pensé que iba a tirar. ¡Uy, no mames! ¡Suéltala, güey! ¡Tírale, perro! ¡Ay, no mames! No mames, Quiñón estaba solo, güey. Toño Rodríguez, bien atrás, cabrones. ¡Ole, papá! ¡Ay, no mames! Termina el primer tiempo. Ha sido un partido bastante interesante, pero sigue sin aparecer el gol. ¡Vámonos, Henry! ¡Vámonos, Henry! ¡Ay, no mames! Era el otro poste, güey. ¡Ay, perro! ¡Planchazo, güey! Y se va a ir, cabrón. Ese ya estaba molestado. Al 60, Cholo se queda con un hombre menos. Y es defensa, tiene que ajustar el Piojo. ¡Dale, dale, dale! ¡Va! ¡Vamos! ¡Bien, Sendejas! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué jugadón! Era cuestión de tiempo porque ya las Águilas estaban jugando mejor. Desde la entrada de Fidalgo empezaron a jugar mejor. Otra vez Henry con la asistencia. No está metiendo tantos goles, pero sí está haciendo muchas asistencias. Doble asistencia contra Monterrey, gol contra San Luis y otra vez hoy asistencia. No, cabrones, no van a empezar a cascarear, güey. Siempre hacen esto y luego al último andamos ahí sufriendo. ¡Gol, papá, gol! Otra vez cabecita. Anda, encendido, cabecita. Bien, Kevin. A donde tenía que ir ese centro. Vamos por otro gol, cabrones. Falta el gol de Henry. No, cabrones, va a salir Henry. Sale Henry y en su lugar se viene Jonah.
¡Golazo, papá! ¡Fidalguito! ¡Qué chulada, raza! ¡Qué chulada, cabrones! ¡No vayan a aflojar, cabrones! ¡No vayan a aflojar, cabrones! ¡Es este año, cabrones! ¡Este año, esta temporada tiene que llegar! ¡Tiene que llegar la 14, cabrones! Se descompuso Cholos después de la expulsión, pero eso no es culpa del AME. Después Jardiné empezó a hacer sus cambios y no hay quien nos pare. 5 minutos más, raza, ¿pa' qué? No sé, la neta. Por mí que se termine ya. Termina el partido, señores. Las Águilas se llevan este partido 3-0. Jugando muy bien, fue un buen partido, mucho mejor en el segundo tiempo. Cholos después de la expulsión se vino abajo. Jardiné hizo cambios, ajustó su medio campo. Entró Jonathan Dos Santos, entró Fidalgo, entró el Cabecita. Y el partido se resolvió sin mayor problema. Se siguen cosechando puntos. Llegamos a 39 y contra los Tigres vamos por el récord de puntos y a cerrar el torneo con victoria. Pues ha sido todo por hoy, señores. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse. Denle like, comenten qué les pareció el partido. Y nos vemos en el que sigue.